prometí y aquí tenéis ya la segunda parte, el segundo vídeo de los bufeos, tanto para el devastador como para el tecnomante. Y ojo, porque os voy a decir un detalle: cuando veáis este vídeo no os va a gustar, más bien os va a encantar, os va a gustar mucho, ya os lo digo yo de antemano. Y para los que os gusta el tecnomante o el devastador, os puedo asegurar que ya estoy pensando en ciertos builds, en cierta variante. No voy a decir todavía de qué, para eso tiene que ver el vídeo, pero ya le estoy dando huertecita. Recuerda que tenemos un grupo de Discord para que te una con nosotros, y lo tiene en la descripción del vídeo. Y suscríbete al canal, que hace que todavía no estás suscrito, si es solamente darle al botoncito, un buen like. Y dicho todo esto, pues ahora vamos al lío. Para el tecnomante vamos a tener cierto bufeo para lanzadolor, metralla, criotorreta. Y empezando por lanzadolor, tenemos que se va a reducir el tiempo de reutilización base a 30 segundos. Es decir, que se va a reducir bastante tiempo, por lo que podremos utilizarlo mucho más rápido. Luego tenemos para la habilidad de metralla dos bufeos muy buenos. Por un lado, se reduce el tiempo de reutilización base de metralla en 5 segundos, es decir, de 22 a 17, pero es que además va a aumentar el daño base de metralla en un 19%, por lo que vamos a tener por un lado una reducción del tiempo de la recarga y por otro lado un aumento del daño, por lo que una build dedicada y enfocada con el uso de la metralla va a ser mucho más efectivo. Y por último, para la criotorreta tenemos este bufeo para la habilidad tiro de granizo. El modificador tiro de granizo ha tenido su SPF, que ahora hablaremos de ello, establecido en 1,5. Antes lo teníamos en 1, por lo que ha aumentado la mitad. SPF controla cuánto se beneficia este modificador del atributo poder de estado. Es decir, cuanto más poder de estado, más se va a beneficiar. Este cambio significa efectivamente que el aumento del daño proporcionado por granizo, por esta habilidad, con este modificador, aumentará un 50%. Aunque la efectividad de esta mejora aún depende del atributo poder de estado del personaje. Cuanto más poder de estado, más se beneficia. Esto en cuanto al tecnomante, ahora vamos a hablar con el devastador. Ojo, porque con el devastador vamos a tener ciertos cambios que van a venir muy pero que muy bien. Y vamos a comenzar por los bufeos para la carga rocosa. Esta habilidad no lo utiliza mucho la gente, pero sí que es verdad que estos cambios, estos bufeos, van a mejorarlo bastante. Indica, el uso de la habilidad ahora proporcionará una reducción del daño significativo 65% durante su animación. Ya que cuando comenzamos la carga, cuando empezamos a correr, los enemigos podían dañarnos bastante. Bueno, pues ahora se reduce un 65%. Pero lo que más me ha gustado es lo siguiente: los jugadores ahora pueden presionar el gatillo nuevamente, es decir, el mismo botón para activar la habilidad, pues ahora se podría utilizar de nuevo para usar un ataque AOE, que sería un ataque en área, durante la animación de ejecución. Os explico para aquellas personas que no la hayan utilizado demasiado. Esta habilidad, cuando la utilizaba, corría de un punto a otro. Digamos que corría durante unos 3 o 4 segundos aproximadamente. Bueno, pues cuando terminaba esos 4 segundos es cuando realizaba un ataque en área. Tú no podías hacerlo antes, pues con este bufeo tú ahora podrás realizarlo cuando te convenga. Por ejemplo, si al primer segundo ya tienes un grupo de enemigos, puedes utilizarlo para atacar en área. No tiene que esperar a que termine el solo. Para la masa infinita, los enemigos afectados por masa infinita ahora pueden ser dañados y asesinados o eliminados durante la animación. Es decir, cuando están dentro de la masa infinita, cuando lo consume, podemos atacarlo y podemos eliminarlo. Esto viene genial. La verdad es que son unos cambios bastante considerables a tener en cuenta para crear otro build. Pero es que además indica que se cambió el modificador de rango 3 a amplitud de mira, este de aquí, para que además del aumento del rango, el modificador permita a masa infinita ignorar la habilidad enemiga skin absorbente que utiliza los perforos alfa y la madre de la prole, con lo que vamos a poder provocar más daño a estos enemigos. Y ya por último, rebote de proyectiles. Esta habilidad no la utiliza mucho la gente, pero hay que tener en cuenta este bufeo. Terminar la habilidad antes de tiempo ahora reembolsará una parte del tiempo de reutilización hasta un 90%. Es decir, si tú finalizas la habilidad antes de tiempo, ya que tiene un tope, pues ese tiempo sobrante se va a reducir del tiempo de reutilización de la habilidad. Ojo, con un tope del 90%. Bueno, hasta aquí estos cambios, estos bufeos que se van a producir en esta parte 2 para el devastador y para el tecnomante. Y como siempre, me gustaría que me dejarais en los comentarios qué os ha parecido, si os viene muy bien estos cambios. Yo creo que va a venir genial. De hecho, incluso para el tecnomante, creo que voy a preparar otra build, otra variante para la versión explosiva de metralla, porque creo que va a ser mucho más efectivo de lo que pensamos. Pero bueno, a mí me gustaría que me dejarais vuestra opinión. Como siempre, un buen likeazo para poder apoyar. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!